Y este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos Difuntos, es una oportunidad para recordar a quienes ya no están y también para poder reflexionar sobre el duelo gestacional que muchas parejas viven en silencio. La muerte de un bebé puede ser también la pérdida de sueños y las expectativas de formar una familia. En muchos de estos casos se vive el dolor en silencio. La pérdida gestacional ocurre cuando un embarazo termina antes que el bebé nazca. Esto conlleva un duelo que afecta a muchas familias. Según datos de UNICEF, cada 16 segundos se produce una muerte fetal. Esto significa que cerca de 2 millones de bebés mueren bajo esas circunstancias cada año. La pérdida, ya sea de un aborto o de un embarazo que llegó a tiempo y que falleció por alguna malformación cromosómica, por una asfixia perinatal, por la causa que realmente haya sucedido, pues sí requiere que la mujer busque atención psicológica, en algunos casos atención psiquiátrica, para que este duelo lo pueda vivir de la mejor manera y no nos enfoquemos únicamente en la parte física, en el útero, en cuándo va a regresar la menstruación, sino que también el cuidado de la parte emocional es bien importante. Esta joven pareja que decidió el anonimato este año estaban a la espera de su primogénito. Durante 9 meses se prepararon para su esperada llegada con ropa, pañales y juguetes. Buscaron un nombre para el bebé, pero al momento de dar a luz se complicaron las cosas y el bebé falleció minutos después del parto. Pero mi bebé pues ya no podía respirar. Le cortaron el cordoncito y le trataron de dar reanimación. Empezó a agarrar el oxígeno, pero ya después ya no lo agarró. Entonces de ahí me dijeron de que mi bebé ya había muerto y solo duró una hora vivo. Y yo estaba muriendo porque mi placenta no había salido y había pasado con ella aproximadamente 3 horas con la placenta adentro, cuando los doctores me dijeron que lo normal es 45 minutos y ellos no se habían fijado. Cuando yo les dije que qué es lo que se me movía adentro, se asustaron y me dijeron que si no me había salido, yo les dije que no. Y trataron de sacarla, pero no salía. Entonces la tuvieron que jalar con fuerza y me terminaron de lastimar. 3 meses después de la pérdida, los jóvenes empezaron a recibir apoyo psicológico para poder sobrellevar el dolor y la pérdida de su bebé. Ellos consideran que la terapia y el apoyo familiar les están ayudando a expresar sus sentimientos y asimilar lo ocurrido. Cuando me dijeron que había fallecido, yo me puse en shock, porque yo pensaba que era mentira, que ya iba a reaccionar, que ibas a vivir y que te iba a estar bien. Pero ya después asimilé, ¿verdad?, de que mi hijo ya había fallecido. ¿Cómo me he sentido? Me he sentido mal, pero con ella, mi familia, la familia de ella, he sabido cómo tener ese apoyo para ayudarle a ella también, apoyarla, que ella no se derrumbe, ¿verdad? Especialistas en salud mental explican que este duelo es único y que no existe una forma correcta de vivirlo. Cada persona tiene su propio proceso de sanación, pero el apoyo profesional, familiar y de amigos es clave para salir adelante. Si la familia tiene un buen apego y un buen apoyo con la persona que está pasando por este duelo, la persona poco a poco va a poder ir saliendo de este estado emocional en el que se encuentra. También hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos vamos a dirigir hacia esta persona por el tipo de emoción que está sintiendo en ese momento. De parte de la pareja es muy importante también que ellos puedan tenerse apoyo mutuo, porque hay que ver de que no solo es la mujer en este caso que está pasando por un duelo, sino también que la pareja, que en este caso sería el esposo. Entonces es muy importante que tanto la familia como los amigos tengan esa empatía y puedan brindar ese acompañamiento necesario a esta persona, a esta madre que ha tenido esta pérdida, para que ella poco a poco pueda ir saliendo. A nivel
nivel mundial, uno de cada 72 bebés nace muertos. Desde el año 2000, se estima que 53 millones han nacido muertos y más del 40% de las muertes fetales son durante el parto. Estos decesos, en su mayoría, pueden evitarse con una atención médica adecuada durante el embarazo y el parto. Cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. Este es un informe de Jacqueline Orellana.